Cuando se habla de Copán es frecuente escuchar las ruinas de Copán y Copán ruinas en referencia a un mismo sitio, cuando en realidad se trata de dos lugares cercanos pero distintos. Es decir, las ruinas de Copán hace alusión al parque arqueológico ubicado en el departamento de Copán. Y Copán ruinas es el pueblo en donde están ubicadas dichas ruinas. Por cierto, aquí te dejamos el video del sitio arqueológico. Aclarado lo anterior, este video trata pues del pueblo de Copán Ruinas vinculado al parque arqueológico por su cercanía. ¿A cuánto la libra, jefe? Estamos dando a 15 la libra. ¿De tomate? El tomate, el rábano a 10. Muy bien, a 15 y a 10, ¿verdad, jefe? Sí, a 10. Sí. Bueno, esta es parte de la actividad económica de Copán Ruinas, ¿verdad? Copán Ruinas. Muy bien, gracias, jefe, muy amable. Sí, que le vaya muy bien. Así se ven las calles, el trazado de las calles de Copán Ruinas. Hay una variedad gastronómica también importante y en las calles pues es común encontrarse a personas cuyos rasgos fenotípicos son característicos de los Maya Chortí. Esta es la catedral y está abierta. Vamos a ver si logramos entrar. Bueno, en este momento se celebra incluso una boda acá en la catedral. Bueno, si así es. Y ahí es como encontrar turistas extranjeros en Copán Ruinas. ¿De qué país son ustedes? Where are you from? Bueno, este es el Parque Centroamérica y es un tributo al Imperio Maya, su sangre, su herencia y todos los hombres que en el devenir pues desentrañan los símbolos hondureños y en específico de la zona occidental del país. La juventud copaneca también ha rendido homenaje al general Francisco Morazán, ¿verdad? Que fue presidente de la Federación Centroamericana ya por 1830 a 1834 y en un segundo mandato de 1835 a 1839. Pues aquí se le rinde también tributo a Francisco Morazán y pues de parte de la juventud copaneca. Por aquí hay otro hotel modesto para quienes quieren quedarse por acá. Y pues allá hay un museo digital de Copán, justo frente al parque. Pues este es el estilo típico del transporte por acá, las mototaxis, ¿verdad? Que hay en otros puntos de Honduras también. Y aquí vamos en una mototaxi. Mercado aquí en Copán Ruinas y cabe destacar que no hay intermediarios en el proceso de venta, es decir, el producto llega directo del agricultor y precisamente es el mismo quien lo vende acá. Por eso usted puede ver, ¿verdad?, los rostros, ¿verdad?, que revelan también la pertenencia al grupo étnico Chortín y pues son personas que se dedican a la agricultura. Y pues ellos cultivan, cosechan sus productos y luego vienen acá a este mercado donde tienen sus locales o arrendan el lugar y pues ofrecen al público vegetales, ofrecen cualquier cantidad de verduras muy frescas y a precios que son bastante cómodos. Aquí hay unas camisetas bastante bonitas. Esta tiene un precio de 3.80, 380 lempiras, un precio muy accesible para el turista. Y pues ahorita nos vamos a medir algunas y la que nos quede, pues aquí el amigo, ¿verdad?, nos tiene otra camisa. Vamos a ver cuál elegiríamos, cuál elegiría usted. Ahí en los comentarios puede colocar usted cuál elegiría. Yo creo que me voy a quedar con la blanca. Vamos a medirla, pero eso va tras cámara. Bueno, y así nos ha quedado ya esta linda camisa, confeccionada por manos, ¿verdad?, 100% catrachas. Elegimos la blanca y por ahí llevamos también una roja. Así que invitamos a todas las personas que vengan aquí a Occidente, específicamente a Copán Ruinas, que no desaprovechen la oportunidad de llevarse una de estas bellas camisas, ¿verdad?, y a un precio bastante módico de 380 lempiras. Este sombrero viene de Santa Bárbara, ¿verdad? ¿Qué precio tiene este? 180. Bueno, si usted viene por acá, 180 lempiras. Hay de variedades, ¿verdad? Por aquí hay otros. Ya estos, pues no. Estos son de. De Junco. También son de Santa Bárbara estos. Bueno, un sombrero. Y acá están los famosos sombreros mexicanos. ¿Qué precio tienen estos? Estos están de 50.
3.80. Esto ya hay de 500, ¿verdad? 600, 700. ¿Cuál es el precio máximo? De 1.200, el 1.000X. 1.200. ¿Cuál sería el de 1.200? Este. Vamos a ver por acá. Ah, ya, sí, ya este pues ya revela, ¿verdad? Otro sí. Estilo. 1000X. 1000X es la marca, ¿verdad? ¿Eh? Sí. 1000X. Y vale 1000 bolitas, arriba de 1000 incluso, 1200. Ahí tiene una referencia del precio, cuando vea 1000X sabe que vale más de 1000. Sí. Muy bien. Está el de 5000X también. Ah, ¿y ese vale 5000? No. Ese vale 2800. Ah, sí. ¿Y cuál es el 5000X? No lo tenemos. Ahorita. Ajá. ¿Esos son mexicanos? Son mexicanos. Ya, ah, bueno, muy bien. Bueno, el amigo acá se acaba de comprar, ¿qué se compró? ¿Sombrero? Sombrero. Ajá. Gorra. Vamos a ver. Guachutú. ¿Cómo se llaman esas? Guachutú. Guachutú. Vaya. Guachumén. Y también se pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Eh? Oh, sí. Ajá, claro. Seguro. Seguro. Es parte de lo que encontramos acá en este mercado, de artesanías y de todas... una serie de productos, y pues el amigo pues ya lleva su sombrerito. En Copán Ruinas usted puede deambular por sus calles tranquilamente, alojarse en cualquiera de sus hoteles y disfrutar de una excelente comodidad. Y mientras la tarde se disuelve tras la retirada del sol, usted puede recorrer sus empedradas calles y disfrutar de la comida que en cada esquina le venden los emprendedores. Y si quiere un poco de diversión juvenil, también existe esta opción. Una pequeña reflexión. Cuando uno observa una considerable cantidad de turistas nacionales y extranjeros, puede llegar a asumir que Copán Ruinas es uno de los municipios más desarrollados del país, debido a la existencia principalmente del complejo arqueológico más turístico de Honduras. Sin embargo, la realidad de las comunidades que conforman el municipio es muy diferente de lo que uno como turista puede ver aquí en la ciudad de Copán Ruinas. La mayoría de la población de ascendencia maya chortí vive de la agricultura de subsistencia o de la recolección de maíz, café, frijol, entre otras actividades de subsistencia precisamente. Como suele ocurrir en muchos lugares con etnoturismo, el indígena es solamente el objeto de la curiosidad cultural del turista, pues a pesar de ser algo así como la mercancía turística, es constantemente marginado de los beneficios del turismo. Justamente me llama la atención que aquí en Copán Ruinas, la actividad turística y su consecuente actividad lucrativa se queda en manos ajenas a los grupos étnicos e incluso en manos extranjeros. Basta con revisar un poco los nombres de las administraciones de los principales hoteles, restaurantes y tiendas de artesanías de la ciudad para darse cuenta de que los beneficios del turismo se quedan en otras manos que no son de la etnia. Mientras los miembros de los grupos indígenas deambulan por las calles casi suplicando que se les compre algo tan poco como una pequeña muñeca de tusa.